La idea de crear el mosaico de Magdala surgió en el dos o tres contextos. A mí me interesaba desde el inicio poner diversos tipos de arte cristiano en Magdala. Y fui con María Jesús a Jericó un día y la llevé a ver la réplica que hay del mosaico de Mádaba. De repente, de todo eso salió la idea de realizar un mapa. El mapa de Galilea. Por lo tanto, yo primero ubiqué geográficamente los lugares, que ya expliqué antes, lugares del cristianismo, donde vivió Jesús, donde actuó, donde él pudo predicar, donde estuvo, y también los lugares que habían antes, en el Antiguo Testamento, o sea, es decir, los pueblecitos, aldeas, ciudades, que habían donde Jesús vivía. Se parte del principio de un dibujo hecho por María Jesús. Nunca imaginaba de poder proyectar y organizar un mosaico de 114 metros cuadrados con mi joven edad. Ha sido un trabajo de mano y también de comunicación con María Jesús. Nosotros recibimos el material en planchas de un centímetro de espesor, todas parejas igual. De esas se iban cortando, digamos, los filetitos y después se iban cortando los pequeños cuadraditos, las teselas, con las máquinas que son especial, que se llaman las tranches, que se van cortando una por una, una por una. Tomando la técnica antigua, los materiales y sus cortes y después el aburatamiento, que es, digamos, pulir naturalmente en unas máquinas que van dando vuelta las piedras, se les va botando el canto, por eso tiene la magia de cada tésera. Cada tésera es única y tiene una dulzura porque tiene ya todos sus cantitos botados. En un conjunto de sensación y de magia, llamámosla, de esta historia de Israel, de Tierra Santa. Que ahí comienza el reino de Dios. En Galilea es la tierra donde está el reino de Dios. Estamos en el espacio del cielo y la tierra. Así como el mosaico se forma de pequeñas piezas de piedra y cada una tiene su misión y su parte en todo el conjunto, pensé que se podría hacer un mosaico humano. Personas que quieran adoptar una tesela o una imagen, una letra, alguna escena de la vida de Jesús, una parte del mosaico, y así podrían ayudarnos para que Magdala tenga los recursos para sus programas, para su desarrollo, para su futuro. Me parece muy importante y muy bello que con una cantidad módica haya muchas personas en el mundo que puedan decir: en ese mosaico hay una piedra mía, de ese mosaico yo soy una parte pequeña, pero estoy ahí, ahí está mi nombre, ahí está mi familia, ahí serán recordados siempre. Miércoles 23 de diciembre de 2020, cuarta semana de Adviento. Para que todo el mundo se prepare a la venida de Cristo esta Navidad especial, por los voluntarios, benefactores y la familia de Magdala, por el Padre Juan Solana y el equipo de Magdala, por todos los enfermos de COVID y por las personas que han fallecido por el mismo, por la salud de Niño Otón Porres Moreno, Edgar Jan Francomas, Víctor Martínez, Alfredo Jesús La de la Parra Lavalle, Edith Reyes Simón, Jorge Enrique Baños y Lana, María Verónica Chacaltana Ferreiros, Ceci González Ulloa, Liliana Quevedo de Vargas, María Eloísa Salazar de Cheto. Intenciones y necesidades de bebé Sofía Domenzain y sus papás Paola y Gregorio, familia Godínez García, Laura Gutiérrez Guerrero. Por las necesidades espirituales de Juan Ramón. Por el eterno descanso de J. Nicolás Reséndiz, Juan José Rafael Hernández Gallo, Roberto Cruz Serrano, Miguel Lechuga Medina, José Luis de la Rosa Castelo, Fernando Márquez García, Luz Díaz Salinas, Marta Eugenia León Vázquez, Victoria Hernández Huerta, Orlando Celaya Ángel,
Emilia Duarte Cerda, Ángeles Aguilar Sincer, Rosanida Mitre Rivas. Intenciones a la Virgen de la Dulce Espera, María y César Carla Torrado, Yajaira Castillo Naum Ramírez. Por las intenciones de la familia García Sedas y García Díaz, Verduzco Reynoso, Porres Moreno, Vidales Sánchez. Acción de gracias, familia López Abad, Miguel Ángel Ramírez Aguatzin, familia Ramírez de la Rosa, familia Ramírez Castillo, familia Suenega Ramírez, Mayumi Hiroshi Suenega Ramírez, Naum Ramírez Castillo. Por el cumpleaños de Sara Guillero, mamá Araceli Camargo, Josefina Márquez, Sofía Aspe, Lucero Ross. Acción de gracias por el aniversario de Pedro Ascensión Flores Garmendia, Benedicta Chumpiantis, La Rosa de las Flores, Diego Paz Velázquez y María Selena Batalla. Muchas felicidades, muchas gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, al ver que se acerca el nacimiento de tu Hijo según la carne, te pedimos que nosotros, indignos siervos tuyos, recibamos la misericordia del Verbo Jesucristo, nuestro Señor nuestro, que se ha dignado encarnarse en la Virgen María y habitar entre nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Malaquías. Esto dice el Señor Dios: voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor, a quien vosotros andáis buscando, y el mensajero de la alianza en que os regocijáis. Mirad que está llegando, dice el Señor del universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como fuego de fundidor, como lejía de lavandero. Se sentará como fundidor que refina la plata, refinará los levitas y los acrisolará como oro y plata, y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos pasados, como antaño. Mirad, os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, para que no tenga que venir a castigar y destruir la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra salvación, liberación. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino de los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía a los que lo temen y les da a conocer su alianza. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Rey de las naciones y piedra angular de la iglesia, ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Y le dijeron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos
por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo, pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos estamos acercando ya a la Navidad. Mañana vamos a celebrar con gozo, con júbilo, como nos han anunciado los ángeles, el nacimiento del niño Dios, de Jesucristo nuestro Señor. Me imagino que durante este tiempo en el cual ustedes han venido siguiendo las santas misas celebradas por el Padre Juan, sin duda que él les ha dado unos consejos maravillosos. Yo quisiera hoy simplemente poner tres puntos, como yo suelo decir siempre. Lo primero que sin duda ustedes habrán hecho es prepararse. Prepararse como la Iglesia nos ha indicado que preparemos, por ejemplo, la liturgia de cada domingo, poniendo una corona de Adviento con cuatro velas, que son las cuatro semanas que nos preparan para la llegada de la Navidad. ¿Qué tienen estas velas? Tienen dos cosas. Primero, nos dan luz, nos iluminan, nos dicen que aquí va a pasar algo. Cuando estamos en medio de tinieblas, aunque sea una vela pequeñita, por pequeña que sea, nos da una luz y nos alegra. Pero esas velas tienen un segundo significado, que es que se están consumiendo. Y la palabra consumirse significa ofrecerse. Y por eso cada vela se va ofreciendo y por ello tenemos diversos tamaños de esas velas. La están pudiendo ver ustedes. La última es la que está encima, es la que apenas el domingo pasado la encendimos. Pero la pequeñita, la que está abajo, lleva cuatro semanas. Se ha consumido, ha dado luz y se ha entregado. Esto es, queridos hermanos, una forma de prepararnos para la Navidad. Tener luz, pedir luz a nuestro Señor para que nos ilumine, que comprendamos el gran misterio de la Navidad. Pero también hemos hecho una segunda cosa, y eso ya quizá más reciente, quizá esta semana. Habrán escogido ya el rinconcito de su casa para poner el nacimiento. Y es hermosísimo. Qué hermosa tradición católica de poner en nuestras casas el nacimiento. Cómo me recuerdo yo de niño que nuestra madre y todos juntos y el más pequeño de la familia era aquel que ponía el niño Jesús la noche de Navidad. Qué ilusión nos hacía poner el niño Jesús, el pesebre, con María, José, el burro y la vaca, después las ovejitas y todo eso, que es un gran mensaje, el mensaje de Dios, el Dios con nosotros. No encontró un lugar apropiado en una posada y tuvo que buscar una gruta, la gruta de Belén. Y allí esa gruta de Belén, ¿quién lo habrá preparado para que fuese lo más digna posible? San José. Por eso el Papa, en su última carta apostólica, que le llama el Padre Custodio, es justamente lo que nos dice, ¿cómo habrá preparado San José esa gruta para que naciera el niño Jesús? Entonces, todos son preparativos, queridos hermanos. Qué hermoso el que cada uno de ustedes que han escuchado cada día las homilías del Padre Juan, sin duda, les ha ido dejando un mensaje. Y por tercera cosa, yo creo que lo más importante no es tener ni una corona del Adviento, ni tampoco hacer el nacimiento, sino nuestro corazón. Lo más importante es nuestro corazón. ¿Y qué les diría yo a ustedes sobre el corazón?
sobre la acogida de Jesucristo. Porque Jesús va pidiendo posada, va tocando a tu puerta. ¿Me dejas entrar? Ábreme la puerta. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nuestra alma tiene que estar perfectamente preparada para acoger a Jesús. En este tiempo de pandemia, qué pena que quizá pues ustedes han ido preparándose a lo largo de todo este tiempo y les gustaría pues ir a misa a la iglesia y no pueden. Pero no se preocupen, queridos hermanos. Gracias a Dios, el poder seguir durante este periodo por medio de los medios audiovisuales, el poder participar. Pero yo te recomiendo una cosa que me parece importante. Después, cuando termine la pandemia, tienes que tener hambre de Dios. No puedes quedarte con hambre. Tienes que saciar tu sed y tu hambre de Dios. Por eso, en cuanto puedas, has venido cultivándote, preparándote para poder celebrar este año una Navidad muy especial. Esa Navidad del año 2020 es especial, porque nos ha privado de tantas cosas humanas, materiales, fútiles quizá, pero nos ha enriquecido con un acompañamiento diario que tú lo has aceptado. Entonces, conclusión, ¿qué debes hacer? Sin duda que alguno de ustedes dice, padre, yo estaba acostumbrado durante el Adviento a hacer mi buena confesión del año. Pues muy bien, hazla ahora. Haz tu buena confesión con un acto de contrición perfecto y con la decisión de en cuanto puedas, si nos abran las iglesias y los sacerdotes estén disponibles para confesar, tú te vas a confesar. Purifícate. Y esta Navidad va a marcar sin duda muy especialmente tu vida y tu experiencia religiosa. Nos encomendamos mucho hoy a la Santísima Virgen. Faltan pocas horas para que se realice el gran milagro del nacimiento del Dios con nosotros. Dios está aquí. Dios está conmigo y por eso estoy feliz y por eso dedico y saludo a los demás hombres con una feliz Navidad. Que así sea.
Oremos, hermanos, para que ese sacrificio medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que esta oblación en la que alcanza su plenitud el culto que el hombre puede tributarte, restablezca nuestra amistad contigo. Así celebraremos con el alma purificada el nacimiento de nuestro Redentor, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María, y ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una nueva vida. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo, la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Patriarca Pier Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos
que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén.
Oremos, alimentados con el don del cielo, damos benigno tu paz, Señor, para que merezcamos salir con las lámparas encendidas al encuentro de tu Hijo muy amado que llega, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Queridos hermanos, simplemente antes de despedirme de todos ustedes, desearles una feliz y santa Navidad, muy unidos en familia, y no se olviden de que Jesús viene a traernos la paz, una paz que no es simplemente el no hacer nada, estar sin hacer nada, no. Y también a darnos la alegría, que la alegría que es del corazón. Por ello, a todos ustedes les deseo una feliz y santa Navidad. Que Dios les bendiga y recen por nosotros. Adiós.